Si es que ahora, antiguamente, los que vivían en el campo, criaba el borrego, criaba el choto, criaba la cabra, criaba la gallina. Lo criaba todo en el Y campo. comías con Y con eso. eso comía. Tenías que comprar la ropa, si acaso. Iba al pueblo a comprar nada. La ropa. La leche, tenían la leche. La carne, tenían la carne. Los huevos, tenían los huevos. Todo lo tenía en la casa. La verdura también. La verdura. El que menos que. Si no tenía mucho, tenía un pozo y con aquello regaba una mejilla de hortalillo. Y con aquello se apañaba, criaba su hortalillo. Y así estaba todo el mundo. La abuela, tu abuela, cuando estaba en el molino, ella más bien de comprar huevos, lo que hacía era que vendía. Tenía siempre, a lo mejor, 2 o 3 cenas de gallinas. Con todo el desperdicio del molino, sacaba las gallinas. Huevos los que queríamos. Y además vendía. Pasaban los recoveros, los cambiaba por ropa, los vendía. Todo eso lo hacía la abuela. Y así como ella, no era ella sola. Todos los que vivían en el campo. El abuelo tenía un par de cabras. Con las cabras nada más, la leche que nos hacía falta. Teníamos siempre. Hasta una vez tuvo una vaca suiza. Que había leche hasta para los perros. ¿No sacaba 20 litros de leche todos los días o qué? Claro que sacaba. Todos los días 18, 20 litros de leche. Pues él no bebía, no bebía agua, el abuelo no bebía agua. ¿Solamente leche? Le cocía al abuelo una olla de leche y la cena que había en el hueco de las escaleras, que era muy fresquita. Ahí se la ponía, cuando andaba 6, venía a coger la olla y se le tiraba un par de tragos o tres. Luego venía otra vez y así, y eso no bebía más que leche. Tenía los conejos. Sí, tenías de todo. Había quien tenía un hoyo, hacía un hoyo grande, casi como esto grande, un hoyo con 2 o 3 metros de hondura. Y hacía sus rotos y allí los echaba, A los a conejos los y conejos. vivían allí, Allí vivían, les echaba hierba por lo alto. le hacía unas conejeras, Ellos unos escalaban y las hacían. ellos hacían su propio. Ay, qué gracioso. Y no se escapaban del No, no agujero. podían subirse. Como tenía que ir a lo mejor más alto que tú, el hoyo. Ellos no trepan. Ellos no trepa, pero conejos caseros, no conejos del monte, Ya. conejos caseros. Echaban 2 o 3 conejas y un Pero los conejo. conejos del campo, si ¿sí saltan o no? O tampoco No saltan. saltan tampoco, pero en fin, ya Si son caen en más. un hoyo, no se van. No se van. Y si cavan, no salen por otro sitio. Hombre, claro que salen, pero si excavan mucho, si el hoyo tiene a lo mejor 4 o 5 metros de altura, pues ya para levantarse para arriba, pueden Ojo, salirse con los. menudo hoyo, 4 metros de hondura. Sí, había algunos tan altos como el techo, Y más hondo. luego te metías para coger el conejo. Una escalera. Estaban las mujeres acechando. O con la escopeta. Con la escopeta los mataban. Y luego, ¿cómo te Y metías luego se dentro? metían con una escalera que los cogía. ¡Qué crueldad! Le echaban hierba por lo alto. Allí no tenía que, como no se Ellos iban, no tenían que buscarse la tenían que vida. echarle Ellos. hierba. Cuando quedaban, cuando tenían ganas de coger un conejo, ya se apañarían para cogerlo. Lo cogían y se lo comían. Nosotros teníamos un corral grande y allí los teníamos. Madre mía, qué conejera. Pero sí, allí había mucho hoyo así. Y ellos hacían el roto para criar. Ponían una pareja de conejos Y ya y al año ya tenían un montón. tenía el hoyo lleno de conejos. Madre mía. Los pavos, pero no se ve un pavo, pero sí, en la granja, la habrá, pero antiguamente, en los cortijos, una banda de No, pavos, los tenía sueltos, eso no se suelto, van. eso no se iba. Pero allí se veían eso, los pavos, gallinas. En cada cortijo a lo mejor había 2 o 3 docenas de gallinas. Con la hierba que picaban ellas por allí, casi comían. Claro, si yo me acuerdo de ir a la casa de tía María, tu hermana, cuando íbamos a los Rosales y pues tenían las gallinas allí sueltas. Claro. Ellas picoteando por allí hierbecillas, todo lo que pillaban. Le echaban algo, siempre se le echa algo de comer.
Pero estaban todo el día por ahí pivoteando.